Hola, yo soy Fernando, todos me conocen como Feña, Feña Gallardo. Soy un coleccionista de música, un pequeño coleccionista de música. Otra cosa es con vinilo, buena pregunta. Yo creo que por el romanticismo, por la energía que te entrega el vinilo, a diferencia del audio digital, que es el CD, el MP3 o el FLAC, lo que sea. La nostalgia, yo creo que ahí está la pequeña diferencia, la música análoga. La diferencia en realidad está muy al límite, ¿eh? Uno, yo creo que como coleccionista en su primera etapa acumula y acumula y acumula discos con tal de obtener más cantidad que calidad. Yo creo que cuando se atraviesa esa frontera entre cantidad a calidad, pasas a ser un coleccionista más profesional, se podría decir. Yo llegué a tener muchos discos, pero después empecé a cambiar cantidad por calidad, ya sea no solamente en vinilo, igual en CD, porque me di cuenta que al final no sacaba nada tener muchos discos o acumular muchos discos y después no los iba a escuchar, mientras prefiero tener uno o dos discos muy buenos que sé que los voy a escuchar y que suenen espectacular. Y ahí está la diferencia. Yo elegí Flores Secas de Los Tres, del disco homónimo Los Tres, del año 91. Bueno, en su primera edición esto salió en cassette por el sello Alerce. ¿Y por qué elegí el Flores Secas en realidad? ¿O por qué elegí Los Tres? Los Tres es mi banda de juventud de los años 90. Yo creo que muchos de los que tenemos sobre los 30 años nos marcó esta banda. En una época que para mí en este caso me marcó mucho debido a que la primera banda en vivo profesional que pude escuchar fueron Los Tres. Gracias a mi hermano tuve la posibilidad de asistir a Discotheque Sunrise, que fue la primera vez que vino Los Tres a Punta Arenas, para el lanzamiento del disco Se Remata el Siglo. Para los que recuerdan o para los que están viendo, les comento, esto era una discoteca, era una piscina, ¿ya? En el cual los tres, Álvaro, Roberto, Ángel y Francisco Molina, se presentaron sobre un puente. Y bueno, tuve la posibilidad de asistir a este concierto, pero el tema que más me llamó la atención fue Flores Secas, con este contrabajo de Titae sonando muy fuerte y como a la mitad del tema, para ser exacto, el minuto 2:30, subiendo a un jazz que era de otra cosa. Quizás en esa época no dimensionaba las letras, y yo nunca he sido muy bueno para distinguir las letras de las canciones. Siempre lo que me ha llamado la atención de la música es la melodía. Ahora con el tiempo ya uno empieza a leer o empieza como a tratar de explicar las letras. Yo, mira, te soy sincero, hace poco, muy poco, encontré que Jorge González era un ídolo por las letras que hacía. Musicalmente quizás Los Prisioneros no eran muy de mi agrado, pero como letra o como proyecto o como la música adelantada que hacía en su momento, súper bien. Y en este caso, el Flores Secas, si bien en su momento no entendía la letra, porque habla de un estado medio depre, como confuso, medio oscuro, y que de repente sube con una fuerza sin entender del porqué y nuevamente baja, se refleja en un tema, o estuve investigando, que habla sobre el golpe de Estado, ¿ya? En un martes de horror. Habla de un martes de horror al final cuando lo escuchen, habla de un martes de horror y se refiere al martes de 11 de septiembre de 1973. ¿Ya? Algo está pasando
sin saber por qué. Y bueno, van a escuchar la letra y van a entender y van a explicar, se van a responder a qué se debe esta letra de Flores Secas de los Tres. Uf, 10 todo el rato. Me ha acompañado en buenos, en malos, en todos los momentos me ha acompañado Flores Secas de los Tres. Sí, banda de cabecera, siempre los tres está presente.